Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Viernes, al fin, en lo que es la semana en Chacra Televisión. Nosotros esperando este momento para hacer la primera edición de Noticias Juntos en vivo y en directo desde los estudios en este 28 de junio. Es el Día Internacional del Árbol. Y cada vez que tenemos fechas como estas, las repasamos, las debatimos, porque tienen un objetivo que más allá de la festividad que está asociada a lo que se celebra y se festeja, sin duda siembra conciencia. Los árboles en la tierra tienen una función clave porque son generadores de oxígeno, también responsables de la fertilidad del suelo, de la conservación de las especies, del ecosistema, de la biodiversidad, son claves. Por eso se habla tanto de forestación para poder mitigar los efectos de la deforestación en el mundo. Y encima, dentro de todos los beneficios tanto técnicos como conocidos popularmente que tienen los árboles alrededor del mundo, también brindan esa belleza al paisaje que es recomendado para la salud mental, para el contacto con los árboles, y hoy acompañamos esta fecha. Y tenemos novedades que se relaciona un poco a la vida y a la función de los árboles de la mano del clima, pero para eso vamos a los títulos y así te vamos a compartir todo lo que está pasando hasta las 5. CAME, preocupación por las consecuencias del frío en el sector de la pequeña y mediana empresa de la Patagonia. Carvap, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, participó de la 15ª jornada de evaluación de planes sanitarios. Alemania, por la sequía, construyen una reserva de agua en Berlín. Se la conoce como una ciudad esponja. Vamos a saber por qué. 11 grados es la temperatura y este viernes es la previa a quizás uno de los días, no solo más frío del mes de junio, que mañana estamos cerrando calendario en términos mensuales, sino también del invierno. Mirá cómo amanece el sábado. Si bien se proyecta que la mínima será de 3, puede estar en un grado para la ciudad y la máxima solo alcanzará los 9 grados. Nubosidad parcial. Domingo algo nublado, también entre 3, pero vaticina el Servicio Meteorológico Nacional que puede estar en menos de este número como mínima. Se está chequeando y se está evaluando por el frío polar que nos está vistiendo en términos metafóricos acá a la Argentina, la máxima 12. Fin de semana muy frío, muy frío. Mirá, esto pasa en la ciudad, imagínate en el campo. El lunes la mínima 7, la máxima 15, nubosidad parcial también. Y por eso te contamos el impacto de las temperaturas en la Patagonia, el frío polar, la nieve que no cesa, las lluvias que también pueden acompañar este fin de semana y la preocupación, porque es dramático también lo que está pasando en el sur. Son diferentes contextos que vamos actualizando hora tras hora. Allí se ve al ganado resistiendo, porque es esa la situación, y los productores recurriendo a todas las medidas de contingencia para este caso. Y desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expresaron esta preocupación que hay, porque si bien hoy hay frío, hoy hay paralización, hay cortes de energía, hay cortes productivos, hay cortes de transporte, hay un corte de todo tipo que se puede vivir en una situación como esta, preocupa tanto el perjuicio directo como indirecto al comercio, al campo, a la industria, a la intransitabilidad de los caminos, el aislamiento también que padecen algunos pueblos del extremo sur argentino. Además se suma el sinceramiento de tarifas en plena crisis climática que multiplica los problemas, y se adjudica que el gobierno, tras la algarabía por la aprobación de la ley bases en diputados, también dio a conocer la suspensión por lo pronto en julio de los aumentos programados y muy marcados que eran para los servicios y sin dudas para la energía. Entonces se va ahí al ritmo de la realidad evaluando qué se puede hacer. Por parte de lo que es el Ministerio de Capital Humano también se está programando la llegada por aire, es decir,
por avión de alimentos básicos, sobre todo a lugares que están completamente bloqueados por la situación climática, por el frío polar en la Patagonia. Susana Merlo se suma todas las semanas al análisis de la política agropecuaria, es decir, cómo avanzan las medidas, las figuras políticas también en el campo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, ya en el segundo semestre del año. Invierno, por cierto, no hace falta decirlo, por lo menos para la mitad del país. La ola de frío polar se hace sentir y se hace sentir mal, con heladas y nevadas extraordinarias en el sur y en la precordillera, algo que los productores de ovinos conocen porque lo pasan cada tantos años, este tipo de nevadas que obligan a mover la totalidad de la majada hacia lugares un poco más protegidos, un poco más altos, pero claro, siempre con la falta de reservas suficientes y demás para alimentar esa hacienda. Las heladas, por supuesto, también se están haciendo sentir en el centro del país, en las zonas productivas, y está llegando la ola de fresco hacia el norte, que vale decirlo, estuvo con temperaturas casi de verano hasta hace poquitos días atrás, 30 y 30 y pico de grados. Bueno, eso cambia a partir de esta semana. ¿Qué es lo malo de todo esto? Además, por supuesto, de las nevadas extraordinarias en el sur, pues la seca, la falta de lluvias. ¿Por qué? Porque estamos en plena siembra de trigo. Desde aquellas lluvias extraordinarias de principios de año, de enero, febrero, marzo, ya prácticamente fueron muy pocas las precipitaciones y las reservas de humedad en los perfiles se están agotando aceleradamente. Esto ya comienza a frenar la siembra de trigo, que viene en un 20-30% recién. Por supuesto que a partir de ahí se verá si se cumplen los pronósticos de niña, de más seca, que hablan los meteorólogos o no. De todos modos, la producción está muy alerta. La otra noticia negativa de la semana fue el nuevo incumplimiento de la cuota Hilton por más de 2.000 toneladas. Lo que antes era una desesperación por una tonelada, en lo que va de este siglo, fueron varias las veces que la Argentina incumplió con la Hilton. Este año, aparentemente, la falta de novillos pesados para este tipo de cuota se debió, por supuesto, en buena parte a la seca brutal del año pasado, a la falta de reserva y a los precios extraordinarios que traían los granos, sobre todo en el año 22 y buena parte del 23. Conclusión, seguimos concentrando las exportaciones en China, que es importante, pero hay una luz amarilla de alerta en la dependencia casi absoluta de un solo mercado y más aún como es el mercado chino. A favor, algo siempre hay que contabilizar a favor. Bueno, finalmente el Banco Central, después de mucho tiempo, muchísimo, demasiado tiempo, removió, mejor dicho, no prorrogó la medida que restringía el acceso a créditos oficiales, en general mucho más baratos, para aquellos productores que tuvieran tenencias mayores al 5% en granos de trigo y en granos de soja. Una buena medida, una respuesta a una muy mala decisión tomada hace más de un año, por supuesto, dentro del gobierno anterior. Oh.
Y esta semana hubo eventos. Por eso desde la Asociación Argentina de Fabricantes de Tractores y otros equipamientos, tanto agrícolas como industriales, se celebraron las primeras 5 décadas. Los primeros 50 años estuvo presente CNH como tantos otros protagonistas del sector. Estamos nosotros como CNH, digamos, yo como presidente saliente, me entusiasma mucho. 50 años son las bodas de oro, ¿no? Creo que es muy importante y yo puedo destacar que los últimos años que venimos participando de la Cámara se ha mostrado una consolidación importantísima. Creo que ahora estamos trabajando como equipo, estamos descubriendo los puntos en común que tenemos, la forma en que podemos acercarnos, a pesar de ser competidores, buscar aquellos puntos en común y de alguna manera salir al mercado con propuestas discutidas, acercarnos a las autoridades, a los clientes, tecnológicamente. Es importante. Creo que la Cámara en los últimos años se ha consolidado. O sea, yo creo que si tuviese que decir algo de estos 50 años, no he participado en los 50, yo creo que la consolidación y la relación humana y empresarial que está viendo la FAT es un diferencial de esos primeros 50 años. Marcus, lo saco por un segundo de AFAT y lo llevo a CNH. ¿Cuál es hoy la situación de la maquinaria en esta coyuntura? ¿Qué perspectivas en el mediano plazo en la Argentina? Sí, bueno, es, Karina, pregunta interesante. Desde CNH sabemos que el agro venimos con una sequía importantísima el 2023, que digamos es una de las economías que más sufrió durante el año pasado. Tenemos una expectativa, el mercado va a ser menor que el año pasado, aproximadamente entre el 25 y el 35%. Nuestra planta está activa al 100%, a pesar de que tuvimos que hacer acomodaciones digamos, de planta, como todos. Vemos un mercado tranquilo este año, posiblemente mantenga a la baja entre el 25 y el 35%, 30% del año pasado. Vemos para el 2025 que esa pérdida de mercado se va a recuperar, pero estamos lejos todavía, por suerte, digo, la parte llena del vaso, es que estamos casi a la mitad de lo que tendría que ser el mercado. Un mercado, si consideramos mercado de hoy, debería estar al doble para poder lograr la reposición. Y así como está trabajando CNH, está invirtiendo en su planta, hemos invertido 30 millones de dólares en los últimos 2 años, hemos festejado nuestros 10 años en Córdoba y todos nuestros proyectos de tecnología y de plan están orientados a ese mercado, a ese repunte del mercado agrícola y de Argentina en los próximos años. Si yo tuviera que preguntarle puntualmente, tras todas las novedades y las incorporaciones que ha tenido la maquinaria agrícola, ¿hacia dónde va el futuro? ¿Hacia dónde? Sí, mira, nosotros lo vemos y lo vimos cotidianamente. Creemos que, bueno, puede darse o por la pandemia o pospandemia, creo que todo lo que está orientado a la telecomunicación, a la comunicación, a la conectividad de las máquinas y a la inteligencia artificial para recolectar datos, sería lo principal hacia dónde va el agro. Creo que es no abandonar el fierro, porque el fierro está y el fierro en algún momento se transforma en commodity, a transformarse en el servicio que se le puede poner, desde la conectividad, la recolección de datos, que básicamente puede aumentar la productividad en segundos, digo yo, entre un 15 y un 20%. Ahora que es actualmente. O sea, hacia el este lado estamos poniendo foco en nuestros equipos que tienen la tecnología del mundo entero, no solamente en Estados Unidos, en el resto del mundo, sino que acá nuestras máquinas salen con esa tecnología. Está apuntado, creo, a este análisis de datos, a la simplicidad, a la autonomía y a la, digamos, conectividad entre las máquinas. Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario participó de la 15ª jornada que organizó, recepcionó y proyectó CARVAP, por supuesto, resumiendo e integrando a lo que es la producción bonaerense junto a La Pampa, y es así que se realizó en este caso en suelo de Buenos Aires, en Rauch exactamente. Javier Rodríguez, que ahí lo vemos en pantalla, sonriendo en su participación por lo que fue esta jornada de evaluación sanitario tanto a nivel provincial como nacional. En la sociedad rural de Rauch se destacaron las acciones que llevan adelante para acompañar y potenciar la producción. Hablar de sanidad hoy es clave y el propio ministro Rodríguez dijo que la sanidad de nuestros rodeos
es un valor fundamental. Por eso se necesita del soporte del conocimiento científico, pero también de la racionalidad, el sentido común y la planificación de las acciones. Por eso es muy importante la articulación público-privada. También habló de los logros del programa de prevención de venéreas de ganado vacuno y la lucha contra el carblunco, que son claros ejemplos a nivel provincial. Todo este trabajo es parte de una política agropecuaria que tiene como uno de sus componentes invertir en infraestructura en toda la provincia, con esto sentando postura frente a una discusión que no está sellada, sino que apenas se está abriendo, que es la obra pública y la presencia del Estado en esto, en mejoramiento de estructuras, en capacitación, en asistencia y en acompañamiento. Y el gobernador, que vuelve a referirse sobre la importancia de la obra pública y fijando postura también, es Rogelio Frigerio, el propio representante de la provincia de Entre Ríos, y esto dijo. La importancia de la infraestructura. Si bien la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el desarrollo, yo creo que sin infraestructura no vamos a poder alcanzar un sendero sostenible en el tiempo de desarrollo económico y social. Estoy convencido, incluso más, sin ruborizarme, quiero hablar en defensa de la obra pública dentro de la inversión en infraestructura. Creo que es necesario, por muchas cosas que escucho, que leo, que hoy aquellos que creemos realmente en la importancia de la infraestructura y de la obra pública lo digamos a viva voz. Nadie puede desentenderse de la relevancia y de la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo en general y para el nivel de empleo en particular. Me parece relevante plantear algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la importancia de la integración en términos del desarrollo, la integración de la Argentina con el mundo, la integración interna, la integración de nuestra región. Yo celebro, creo que esta es la primera vez que nos encontramos los cuatro gobernadores con Martín, con Maxi, compartimos la región centro, pero creo que esté Alfredo hoy también acá, es importante porque somos esa franja central de la Argentina que muchas veces, esa franja central del desarrollo y del trabajo, ¿no? del impulso, una franja central de la Argentina que ha sostenido a pesar de todo, incluso de las malas políticas, la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Hay un 50% de argentinos por debajo de la pobreza, por lo menos. Hay un 50% de la economía en negro en la Argentina, que también tiene que integrarse a la economía formal. Tenemos que trabajar mucho en términos de integración y la infraestructura es sinónimo de integración y ambos son sinónimos de desarrollo. Así que bienvenido ese esfuerzo y esa tarea. Tenemos que hablar de financiamiento. Creo que el financiamiento es fundamental para llevar adelante las obras de infraestructura. Por supuesto que hay obras que pueden ser financiadas por los privados. Lo vemos en otras partes del mundo, pero no son todas. Es más, lamentablemente son las menos. Ojalá podamos avanzar más en este sentido. Pero en la Argentina, sobre todo en este estadio del desarrollo, del subdesarrollo, la gran mayoría de las obras necesitan de la tutela, para llamarlo de alguna manera, del Estado, del interés del Estado en sus tres niveles, para que sean llevadas a cabo y que para que se convierta en una realidad. Creo que foros como este, que se realizan todos los años, que yo pondero y aplaudo porque fomentan el diálogo, la interacción, el intercambio de experiencias, tiene que servir también para eso, para poner sobre la mesa el problema del financiamiento de la obra pública como nunca antes se puso, porque nunca antes fue tan importante como ahora garantizar recursos para el mantenimiento de la obra pública, para que no se siga deteriorando y para las obras nuevas que necesita nuestro país. Cuatro y media en toda la República Argentina y nosotros seguimos en vivo y en directo. Hasta las 5 nos quedamos acá en una ciudad como Buenos Aires, que también es parte de este frío polar, de esta ola extrema de bajas temperaturas. Sin embargo,
no hace tanto frío como el que vamos a tener a la madrugada y a la noche, que vamos a estar entre 1 y 3 grados. Por ahora 11 la temperatura y afuera está muy lindo. Ya venimos. Volkswagen. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sede. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En 2024 celebramos los 15 años del Draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cada día, El Campo llega a Infobae, el medio periodístico número uno en audiencia. Contado por Chacra, el medio experto de mayor trayectoria y confiabilidad. Uno de los sectores más importantes de la economía. Fuente inagotable de bienestar y oportunidades en agricultura, ganadería, bioenergía y agroindustria. Tecnología, maquinaria, agtech, genética, cambio climático, producción sustentable, mercados, política, economía. Encontrarnos en infobae.com/revista-medio-chacra. Contactanos al WhatsApp más 54 911 2600 1071. Chacra TV Ganadera. Informes al instante y en vivo por Chacra TV. En directo desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Martes, miércoles y viernes, 7 y 15, 8 y 15 y 9 y 15 horas. Alejandro Canepa explora las principales variables e indicadores de ese mercado con la mejor información para entender el campo y al productor.
Entrevistas exclusivas en vivo a los consignatarios, compradores y vendedores para conocer de primera mano la realidad de un sector clave para la economía. Chacra TV Ganadera. 1700 y va. Seguí por Chacra TV remates televisados de bovinos y equinos realizados por destacadas casas consignatarias. 650 minifoil. Adelante, señores. Vamos adelante. Una, dos, vendo. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y cableoperadores de todo el país. Extravida XBA, el lubricante diseñado por YPF para cuidar el motor de tu maquinaria agrícola, que debe responder a las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo. Para el motor de cada actividad, un lubricante Extravida que lo cuida. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción, debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Golondrin, fabricante nacional de pulverizadoras autopropulsadas, clasificadoras de semillas y más implementos. Más de 49 años junto al campo argentino. Golondrin, simplemente eficientes. Seguimos en vivo y en directo. No solo es el último día de la semana, es el último viernes del mes de junio.
Así que en los próximos días, empezando julio, desde ya vamos a analizar lo que deja todo este primer semestre, no solo del nuevo gobierno, sino también de las decisiones que se han tomado y de las consecuencias de los pasos dados. Hablando de lo que impacta, las consecuencias, no los resultados. El clima es noticia todos los días y hoy Alemania se lleva en algún punto el foco y la atención, sobre todo su capital, en plena ciudad, donde han decidido destinar y construir lo que es un almacenamiento, lo ves ahí en la imagen clarísimo como un gran pozo que corresponde a una obra pública, donde el objetivo en 24 meses, o sea, 2 años, ni más ni menos, es que allí se almacene agua. ¿Por qué? Por la sequía. Esto corresponde a acciones que se van dando en el mundo y se denominan, se llaman, se están instalando ya en la agenda como ciudades esponjas. Fíjate, en el medio de la ciudad, Berlín, uno de los destinos mundiales turísticos más grandes, más circulados también por la gente. Y lo cierto que tenemos varios testimonios donde, por ejemplo, desde Alemania nos dicen, antes el objetivo era poder caminar por la ciudad sin botas de goma, es decir, que el agua no filtre en algún punto. Pero desde la cartera pública de las aguas alemanas, en este caso, lo que demuestran y nos cuentan desde el Estado alemán es que eso ya quedó atrás. Hay un cambio de rumbo y ahora se trabaja porque exista agua y que se filtre, que haya abundancia de agua, sería ya una suerte en algún punto. Porque las inundaciones, por un lado, son un problema, pero la sequía también. Entonces, almacenando agua, habrá regulación de que no impacte el colapso del agua y también almacenamiento cuando haya faltante. Esta denominación que decía al principio, y retomo lo que corresponde a ser una ciudad esponja, tiene estrecha relación con los años 70 más o menos, y se adoptó en Berlín hace poquito, 6 años. Es un concepto joven. Estados Unidos, China, Europa en general como región, son numerosos centros urbanos que se adaptaron a una idea para, fíjate, absorber, mira cómo se va allí fabricando, ¿no? Ni hablar las condiciones, en este caso, recolectar, drenar, pero sobre todo reutilizar. No nos olvidemos que el agua es uno de los grandes combates que podría tener el futuro. Hoy lo sigue siendo y lo es hace tiempo. No solo entre naciones o por problemas geopolíticos, sino ya por recurso natural en esencia. Y el cambio climático nuevamente acá implica, exige una respuesta. Esta es una, recordá, acordalo, ahí lo vamos a tener en cartera porque va a dar que hablar esto de ser ciudad esponja. Distribuir de manera distinta el agua, pero sobre todo almacenar. Cuando llueva, si es en exceso, retener. Y si falta, tener con qué, en definitiva. Por eso vamos a Berlín, el informe, los testimonios en primera persona junto a AFP, que nos permite recorrer el mundo y en tiempo real mostrarte lo que pasa en pleno verano allá en Alemania. Un enorme agujero de 20 metros de profundidad que atraviesa el corazón de Berlín dará lugar en 2 años al mayor embalse de la capital alemana. Al principio, la idea era evitar las inundaciones en las calles, pero ahora trabajan por almacenar agua de lluvia para combatir la sequía. Es el concepto de la ciudad esponja, teorizado en los años 1970 y adoptado en 2018 por Berlín. Diese Tonne wird bei Starkregen über einen Überlauf hier drüben in dem Pumpwerk. Cuando llueve mucho, este barril se inunda a través de un rebosadero en la estación de bombeo de aquí. El agua sale por esta puerta aquí arriba y luego realmente llega a la cima. Y cuando termina la lluvia y vuelve a haber espacio en el sistema de alcantarillado, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, entonces el agua se saca a través de la abertura aquí abajo, mediante bombas que están aquí en este segundo círculo, y se devuelve a la estación de bombeo y luego a la planta de tratamiento de aguas residuales bombeadas y limpias. La construcción, a menos de 2 kilómetros de la Puerta de Brandenburgo, tiene 40 metros de diámetro. Recogerá cerca de 17.000 metros cúbicos de agua, 5 veces la capacidad de una piscina olímpica. La almacenará y luego enviará a una planta de tratamiento.
Además, este sistema ayudará a gestionar las aguas pluviales, pues el sistema de alcantarillado de 150 años de antigüedad ya genera problemas en los ríos. Berlín enfrenta una severa falta de agua tras 5 años de sequía, y los mantos freáticos no han recuperado su nivel normal, según datos del Instituto Leibniz para la Ecología del Agua Dulce y la Pesca. Ahora cada nuevo proyecto inmobiliario debe aplicar esta técnica de recolección de aguas pluviales. El barrio 52 grados norte, que se terminó hace 5 años en el suroeste de la ciudad, aplica cuidadosamente los nuevos preceptos. La ciudad esponja también nos ayuda aún más si tenemos cambio climático, porque entonces lloverá más o tendremos periodos de sequía aún más largos. Así la ciudad esponja nos ayuda a mantener el agua de lluvia en el lugar y ponerla a disposición de la vegetación. También nos ayuda a utilizar el agua potable con más cuidado, de modo que utilicemos menos agua potable. Y por supuesto, también ayuda a reducir las inundaciones. No elimina las inundaciones, pero sí las reduce. Padres y jóvenes conviven alrededor de los 3 grandes estanques. Lo especial es que el agua de lluvia se gestiona íntegramente in situ. Aquí se recoge en tejados verdes, en canales de infiltración y principalmente en este depósito de agua de lluvia. También se puede notar la diferencia a través de los cursos de agua, que simplemente es más fresco. La humedad es un poco más alta y es mucho más agradable. La Agencia de Manejo de Aguas Pluviales apoya más de 30 proyectos relacionados con la ciudad esponja y el ayuntamiento anima a los particulares quitándoles el pago de tasas por la gestión y el tratamiento de aguas pluviales. Es más fácil instalar colectores de agua o tejados verdes en nuevas construcciones, pero en un barrio histórico de Berlín se está reformando una plaza para recoger el agua de lluvia e inyectarla en la capa freática. Sin embargo, las autoridades locales son conscientes de que pasarán algunas generaciones antes de que Berlín realmente se convierta en una esponja y esperan que el cambio climático no les gane. Y el clima, así como nos hace compartirte y analizar lo que pasa en Europa, también nos trae cerquita de casa, cerquita de Argentina. En este caso en Brasil, en lo que es la región del Pantanal, que se extiende por la zona de Mato Grosso, en el sur sobre todo, y comparte cierta proporción territorial, en menor medida, eso sí, con Bolivia, en lo que es Santa Cruz, un lugar absolutamente destinado a la actividad agropecuaria. Tiene otras actividades, pero es lo principal. Y en Paraguay, en la región del Alto Paraguay. Esto pasa en los últimos tiempos, que es la sucesión de incendios que complica a la producción, a los habitantes y, en definitiva, al combate que busca Brasil, no solo productivo, sino también medioambiental, frente a los extremos. No nos olvidemos que lo que fue la región del sur de Brasil sufrió inundaciones, se sufrirán por mucho tiempo más las consecuencias, y en este caso, en el mismo país, los incendios, el fuego. También tenemos el informe para compartirte qué pasa y qué nos cuentan desde allí. Miedo a perderlo todo o a enfermar. En medio de esa zozobra viven los habitantes de la región brasileña del Pantanal, conocida como el mayor humedal tropical del mundo, que actualmente está experimentando un récord de incendios para esta época del año. Entre el 1 de enero y el 25 de junio se detectaron 3.372 focos en la región, lo que supera el récord de 2.523 registrados en el mismo periodo de 2020, según datos oficiales. Este brasileño administra la hacienda de su familia en la zona rural de Corumbá, del estado Mato Grosso do Sul, en estado de emergencia desde el lunes por los fuegos. Este año el fuego llegó antes, la sequía llegó antes. Los vientos, el calor, el fuego suelen llegar en agosto, y estamos a mediados de junio, a finales de junio, y ya estamos viendo estos episodios. La propiedad donde cría 900 cabezas de ganado está a casi 2 kilómetros de un gran foco de incendio, al que bomberos y militares trataban de acceder esta semana mediante una acción coordinada. Conseguimos alcanzar él, ¿no? Pudimos contenerlo con la ayuda de aviones y pudimos extinguirlo. Ahora nuestro principal paso es extinguir el fuego y vigilarlo para que no se propague, porque nuestro suelo es rico en materia orgánica.
Expertos y autoridades coinciden en que los incendios actuales en el Pantanal, patrimonio natural de la humanidad que se extiende hasta Bolivia y Paraguay, están relacionados con el cambio climático, que propició una intensa sequía en los últimos meses. Pero los incendios se expanden principalmente por la acción humana, con fines de renovar las zonas de pasto o expandir las tierras agrícolas. Por eso las autoridades prohibieron manejar fuego hasta final de año y prometieron castigar a los responsables de los incendios criminales. La lucha por apagar los incendios es titánica. Fuego, ¿no? Você faz un combate, ahí, el viento. Luchas contra el fuego, el viento va cambiando y entonces el fuego vuelve hacia ti, así que te recalientas mucho. Entonces tienes que parar, enfriar un poco el cuerpo y continuar. Ahí se tiene que dar una parada, resfriar un poco el cuerpo y continuar. La situación para los habitantes del Pantanal está empeorando con el paso de los años, según los habitantes de la región. Varios perdieron sus casas durante los incendios de 2020, pero también perdieron a sus seres queridos por la inhalación de humo. Perdí un hijo por el humo en 2020. No me gustaban mucho los brigadistas. Tenía muchas ganas de culpar a alguien por lo de mi hijo. Me uní para ver y hoy estoy aquí. He salvado a muchos niños de un humo parecido al que mató a mi hijo. Así que quiero ser parte para poder reducir ese humo. Como mi hijo, entonces quiero estar haciendo parte para poder estar... La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, alertó el lunes que el Pantanal se enfrenta a una de las peores situaciones nunca vistas. Y es que ya el año pasado, el humedal fue el bioma brasileño que más se secó, con una reducción de la superficie húmeda del 61% respecto al promedio histórico. Ocho minutos faltan para llegar a las 5 y te vamos a mostrar también en esta semana el suceso en términos educativos y agrarios en Uruguay. Se inauguró la extensión de la escuela agraria en un lugar puntual que para eso Fernando Matos, ahí, a cielo abierto, al aire libre, nos invita a saber y contactar con todo lo que pasó. Todos aquellos interesados en que esto se pudiera tornar una realidad, era una carrera muy difícil de poder llevar adelante. Recuerdo que Juan Pereira, en la confianza que tenemos, un día me llama, después que esto había empezado a tomar cuerpo, y me dice, bueno, pero yo tengo tantos pedidos parecidos a estos. Porque claro, se ha avanzado mucho en materia de la mejora del aspecto de la educación y en cuanto a la UTO ha hecho un esfuerzo enorme a llevar estas capacitaciones, estas aulas o estos cursos a los lugares más recónditos de la República para dar oportunidades a la gente. Pero de la multiplicidad de planteos que tienen, me dice, pero también están los que son exitosos y aquellos que quedan por el camino. Y por lo tanto él me preguntaba, ¿pero será que esta será una de las experiencias fallidas o podemos tener confianza en la gente que está detrás? Y yo los conozco a todos los actores. Y le transmití esa confianza a Juan para que pudiera avanzar decididamente. Si no, hubiera sido imposible. Si bien él, lógicamente, tenía la vocación de llevar adelante este proyecto que hoy estamos con toda felicidad logrando concretar. Y lo que vemos acá es un paso fundamental para toda esta región y ojalá muchas otras tengan este tipo de oportunidad. Porque seguramente, si esta concreción que inauguramos hoy, por primera vez un presidente de la República en un lugar del interior del norte, olvidado, como dijo Walter, es que es cierto, pero que evidentemente este gobierno ha tenido un enorme compromiso de que esas diferencias, estas distancias ya no estén más presentes y que tengamos ese sentido de tratar de achicar la brecha que nos separa a pesar de ser un país geográficamente de pequeña dimensión, pero que sabemos que están esas diferencias a lo largo de la historia entre el norte y el sur del país, es claramente, y esto es un intento de achicar justamente esta brecha. Y seguramente, si esto se hubiera concretado hace 15 o 20 años, esta región hubiera sido distinta. Porque claramente acá lo que estamos haciendo es generando los centros de capacitación y educación que necesitan los jóvenes para que no tengan que irse de la región. Porque también es cierto que vamos a tener, como dijo acá la directora de la UTO de Salto,
Esto acá vive y siente y estamos viviendo el campo, estamos en el medio del campo. Vemos aquí todas las imágenes bien rurales, pero seguramente, y un mensaje para los jóvenes que están ya cursando, que hoy son 16, son muchos, son pocos y serán muchos más en el futuro. Porque seguramente las necesidades profesionales que vamos a tener hacia el futuro en nuestro negocio agropecuario son absolutamente distintas a los que fueron en el pasado. Tal vez nuestros gauchos, nuestros empleados rurales tenían habilidades camperas que seguramente los jóvenes han ido perdiendo, porque en este aspecto de transmitirlo de padre para hijo, y acá se dijo muy bien, hay un impedimento que lo tenemos que salvar. ¿Cómo es posible que un joven de 16 años acompañado por su padre no puede estar haciendo una tarea legal en el campo cuando no hay escuelas de productor ni de peón rural? Los hijos aprenden con sus padres, con sus tíos, con sus tutores, con quien fuere. Pero evidentemente acá es peligroso andar a caballo, que el caballo más rápido, y ojalá los tengamos, hace 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Los caballos ligeros, y lo hacen por 1 o 2 kilómetros, después ya no da más. Pero andar en moto a 70, 80 kilómetros parece que no es peligro. Y todos andan por ahí con las motos, cuando en realidad debiéramos tener la sensibilidad de tratar de apoyar estas formaciones en cuanto al trabajador rural, que ustedes jóvenes van a tener la oportunidad de ser mucho más capacitados, de tener mucho más conocimiento y ayudar que esta zona se desarrolle y que crezca con una visión de futuro, que seguramente esto es un gran jalón. Esto es un primer paso, un paso que ha sido casi milagroso, como dijimos, pero seguramente va a dar pie a muchos otros que vendrán, así que felicitaciones a todos aquellos que hicieron el esfuerzo, que se involucraron, instituciones, personas, vecinos, productores, el propio ministerio que puso lo suyo, pero fundamentalmente termina siendo en una relación de confianza. En esa llamada, cuando le digo a Juan, podés confiar, estate tranquilo, que la gente no te va a abandonar y que te va a apoyar siempre. Muchas gracias. Así llegamos al final de la primera edición de Noticias, y es la primera porque nos encontramos de nuevo a las 7 para cerrar la semana, cerrar el día y también analizar si a las 18 horas o 17:45 finalmente se emite la conferencia de prensa del propio Luis Caputo y el titular del Banco Central, Bausili. También vamos a esperar que esto ocurra. Puede ser en una horita, bueno, se están definiendo los detalles. A las 7 nos vemos acá. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.